del récord de los senos más grandes. Pero un récord, claro. Un récord. Y ahora viene otra que tiene otro récord, ¿no? ¿Lo sabía? Ah, no, esta no tiene récord. La noche se pone caliente, aquí está nuestra querida Daniela Urbay. Bueno, Daniela podría tener otro récord. Siempre voy a traer un récord. Un récord de algo. ¿Quieres otra vuelta para el público? Ella podría querida. Cuéntanos, Daniela Bella. Bueno. Estuviste, según me dijeron, ocupadísima el fin de semana. Así es, Michelle. Bueno, les cuento que estuve muy ocupadita este fin de semana y también en la premiere de The Snitch Cartel, que es la versión de la superproducción El Cartel de los Sapos por el escritor Andrés López López. Wow. Estuvimos en una alfombra roja llena de famosos y ahí pudimos hablar un poquito con el elenco de la película y muchos más. Vamos a ver. Felicidades por esta gran película, porque la premier ya desde ahora es un éxito. Ay, muchísimas gracias, Daniela. Después de tantos años venimos a recoger lo que sembramos. El Snitch Cartel, El Cartel de los Sapos, es una película que se basó en una historia real, que es la historia que escribe Andrés López en la cárcel, después de haber pagado una condena por haber vivido en el mundo del narcotráfico y toda esta caída al infierno y salir de ahí. Es una gran película, una gran producción, creo que para el cine colombiano es todo un logro que ya estemos produciendo películas de esta calidad. Con la Teca también apoyando el buen cine, ¿correcto? Pues sí, con muchas ganas de ver la película, que tiene muy buena pinta. Apoyando a un gran amigo que es Manolo Cardona, su ópera prima, una historia buenísima, diferente, que ha dado mucho de qué hablar. Creo que es un proyecto del que todos nos sentimos muy orgullosos, es el cerrar con broche de oro pues la gran saga del Cartel de los Sapos y bueno, cómo no estar acá. Lo importante de mi papel en esta película es haber compartido y haber disfrutado estos momentos en esta gran película, en este gran proyecto. Un papel espectacular en esta gran vida. Pues mira, es muy chiquitito, pero es de mucho corazón. Es la abuela del personaje protagonista de Manolo. Y es un personaje muy tierno, muy duro. Y bueno, la verdad es que a mí me encantó hacerlo. Uno de los actores principales de la película. Mentira. Sí, no. De hecho, soy uno de los actores de la película. Es un papel que se editó en postproducción. No, en una de las primeras escenas mueren 38 personas y yo soy uno de los que muere. Bueno, un beso muy grande para todos. Ya saben que The Snitch Cartel, desde el 18, está en todas las salas en Estados Unidos. No se lo pierdan. ¡Ay, por la tierra! ¡Qué bueno! ¡Hace muy bien este fin de semana tú! ¡Súper ocupada, Charly! Por ahí vieron que los chicos son ahijados del gran Ricardo Montaner, así que van buen encaminado. Pero bueno, para cerrar con broche de oro, también estuvimos en la gala benéfica Diamond Ball del Hospital Miami Children, donde el cantante Juanes, claro que sí, fue homenajeado en el Salón de la Fama por sus labores benéficas con los niños más necesitados del hospital. También lo acompañó, por supuesto, su bella esposa Karen Martínez. Estuvo presente el pelotero Sammy Sosa con Sonia Sosa y el actor Juan Soler y su bella esposa Maki también estuvieron ahí. Y bueno, les cuento que hasta los peloteros y los jugadores de los Marlins y de los Heat estuvieron presentes, así que todo esto fue este fin de semana, por supuesto, con el propósito de recaudar fondos de los niños del hospital. ¡Ay, qué lindo! Y felicidades, Juan, fue como un reconocimiento, ¿verdad? Claro que sí, le dieron un homenaje por sus labores altruistas. Así que, bueno, un fin de semana muy revuelto acá en la Ciudad del Sol. Pero muy bello, muy... ¿verdad? Muchas cosas interesantes. Sí, así que ya lo sabe, entonces este fin de semana puede ir al cine a ver The Snitch Cartel. El viernes estrena The Snitch Cartel, ahí el Cartel de los Sapos.